Bien, continuando con la siguiente ponencia, que se titula Relación almidón tratamiento térmico, un análisis de viscosidad y dos grupos funcionales, a cargo de María de los Ángeles Cornejo Villegas, María de la Luz Zambrano Zaragoza, Alicia del Real, María del Carmen Valderrama Bravo, Alfredo Álvarez Cárdenas y Ricardo González Reza. Adelante. Gracias, buenos días. ¿Dónde le compartimos? Pues muy buenos días. Antes que nada, agradezco la invitación al Colegio de Técnicos Académicos y al CONATEC para presentar esta información. Bueno, como bien lo dijo el doctor Carlos, voy a presentar en este día lo que es la relación almidón, tratamiento térmico, un análisis de viscosidad y de los grupos funcionales. Bueno, aquí les doy un panorama más o menos de lo que, amplio de lo que voy a abordar en esta mañana. Sería la introducción, el objetivo, cómo se fue dando todo esto, la metodología, los resultados para que finalmente estemos en las conclusiones. Bueno, el presente trabajo tiene como objetivo, no, en la introducción, sabemos que el almidón es de los biopolímeros más importantes del mundo, siendo la principal fuente de energía en la dieta humana en forma de suministro exógeno de glucosa. Es importante ya que además de ser una materia prima fundamental para algunas industrias como la producción de bioetanol y la fabricación de plásticos biodegradables. Los gránulos de almidón están formados, como aquí vemos, principalmente por residuos ligados al alfa-1,4-anhidro, glucosa, que tiene una masa molecular entre 105 y 106 gramos por mol, y la amilopectina, que sería esta de acá arriba, que es ramificada con un enlace alfa-1,6 y con un peso molecular entre 107 y 109 gramos por mol. Estos dos polímeros están organizados de manera compleja con una disposición granular semicristalina basada en agregados de dobles hélices formados principalmente por ramas adyacentes a la molécula. Sabemos que el almidón tiene una estructura granular que puede ser básicamente heterogénea y semicristalina. Y su grado de ordenamiento en la estructura puede afectar el comportamiento del almidón. Para estudiar la estructura de los almidones, hay diferentes técnicas que se han utilizado a lo largo de todas las investigaciones y serían básicamente lo que es la calorimetría diferencial de barrido, la resonancia magnética nuclear, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, entre otras, ¿sí? Sabemos que a pesar de lo básico que puede ser alguna de estas estructuras o complicado más bien, pues es importante saber cuál es su comportamiento. El tratamiento térmico da origen a lo que es la gelatinización. Aquí vamos a tener que es la composición de un material cristalino y amorfo en el gránulo de almidón nativo puede variar considerablemente entre 10 y 50% de la cristalinidad, dependiendo del origen botánico del almidón en la estructura de este almidón. Se pueden producir nuevas estructuras con modificaciones como consecuencia de un proceso térmico. La gelatinización como tal, entonces, es un proceso más frecuente en la que el almidón es calentado entre 50 y 70 grados centígrados, ¿sí? En donde al entrar el agua va a los canales del almidón, va a presentar una transición en las zonas amorfas de los gránulos de almidón, provocando que estos se hinchen y se expandan
desestabilizándose básicamente las regiones cristalinas. Esto provoca tres fenómenos básicamente, que son el rápido hinchamiento. Aquí vamos a tener los gránulos de almidón, cómo va presentándose el proceso de gelatinización y la expulsión de estas, ¿no? Entonces, hay una dispersión de estos gránulos, hay una hidratación, posteriormente hay un hinchamiento y una absorción que se va a dar entre 60 y 70 grados centígrados, dando como consecuencia un aumento en la viscosidad de los geles o de las mezclas agua-almidón, para que finalmente haya un rompimiento de estos gránulos, liberándose amilosa y amilopectina, que van a formar en conjunto en el medio una red coloidal, dando una viscosidad máxima del sistema. ¿Qué vamos a tener? Entonces, finalmente va a haber una fusión y una pérdida de esos cristales que vamos a tener. Bueno, aquí nuevamente estamos observando cómo se va a dar eso, como en el proceso de gelatinización durante el calentamiento va a existir, aquí vamos a tener la amilosa, la amilopectina, van a ser exudadas al medio y cómo vamos a tener esa suspensión de coloidal que les estaba diciendo, ¿sí? Bueno, dentro de estas propiedades que van a tener los almidones, vamos a tener a la viscosidad aparente. Las propiedades de pegado se utilizan a menudo para estudiar la viscosidad aparente en las suspensiones de almidón-agua. Esta técnica nos va a proporcionar información acerca del comportamiento y de la transformación de ese almidón-agua y vamos a tener un hidrogel, ¿sí? O lo que conocemos tradicionalmente como natillas. Se van a dar una serie de fuerzas electromagnéticas en el medio que van a permitir la formación de agregados o cúmulos en un material de tipo amiláceo, que son la principal razón de los cambios de la viscosidad. Esto es un poco complejo, ¿verdad? Entonces, pues no lo tenemos que imaginar así como se los puse en la anterior figura. Por otro lado, también se han llevado a cabo el mismo estudio de almidones ricos en amilosa o ricos en amilopectina para ver cuáles son los comportamientos. Y dando como resultado que los que son ricos en amilosa son almidones que desarrollan muy bajas viscosidades, ¿sí? Entonces, también por otro lado, vamos a tener que se podrían dar como las propiedades mecánicas del almidón y de su hidrogel. Es un problema que tenemos que estar solucionando, dado que cuando estas masas o mezclas se empastan a la hora de entrar en el proceso industrial, puede generar problemas en la producción de los alimentos. Entonces, por eso es importante el estudio de estas características o propiedades del almidón, ya que por excelencia es la materia prima que más se utiliza para espesar algunos alimentos. Bueno, la espectroscopía FTIR es una interferometría para codificar información sobre el material colocado en un haz de infrarrojos. Y la transformada de Fourier lo que nos va a hacer es a decodificar esa señal, lo que va a dar lugar a espectros que los analistas pueden utilizar para identificar cuál es el comportamiento del material después de ciertos metodologías o después de ciertos procesos, ¿sí? La espectroscopía infrarroja como tal es un método rápido en el estudio de los parámetros de calidad de los alimentos, además de ser una técnica analítica que proporciona información global del alimento, ¿no? Esta espectroscopía vibracional mide la absorción de radiación infrarroja por parte de una muestra
y proporciona información sobre los grupos funcionales o químicos característicos de la molécula. Y va a haber una parte en donde se va a mostrar como la huella digital. A pesar de que se le haga algún tratamiento, pues siempre se va a mantener igual, porque es como la huella digital del almidón. Las ventajas notables de estos métodos es un proceso rápido y no destructivo, y el accesorio de ATR ofrece una flexibilidad para analizar este tipo de muestras secas, no importando el contenido de humedad. Bueno, como objetivo de este estudio es mostrar los cambios más significativos en el almidón de maíz manifestados en el desarrollo de la viscosidad, así como evaluar las transiciones que se presentaron a nivel molecular de los grupos funcionales presentes en la molécula de almidón, aquí la vamos a tener, por medio de la técnica de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier en relación con los diferentes tratamientos térmicos que se le dieron al almidón. Bueno, la metodología, aquí vamos a tener la preparación de las muestras, 1 kilogramo de maíz, 2 litros de agua y 10 gramos de hidróxido de calcio. Se pusieron a cocción durante 25 minutos a 92 grados centígrados. Posteriormente se dejaron reposar en diferentes tiempos, 1, 3, 5 y 7 horas de reposo, con lo que se van a dar cambios significativos, dado que la temperatura va teniendo una curva de descenso y sigue un cocimiento todavía de los granos de maíz, ¿sí? Posteriormente a esto, a los diferentes tiempos, se hizo un lavado del nixtamal y una molienda húmeda para finalmente hacer un secado al horno, en horno a temperatura baja 32-35 grados centígrados, con ventilación forzada para tener muestras de un 12% de humedad, finalmente para poder hacerlo todo lo demás. Bueno, primeramente se mide lo que es la viscosidad aparente de las muestras. Aquí vamos a tener las muestras de almidón. Se colocaron aquí en un reómetro Anton Par. Se utilizaron 3 gramos de muestra en 18 mililitros de agua y se lleva a cabo un calentamiento de la muestra para ver cuál es el comportamiento en las 3 diferentes etapas, ¿sí? En lo que es el calentamiento, que se lleva a cabo durante 5 minutos, que vamos de 50 a 90 grados centígrados. Después vamos a tener una isoterma, una temperatura constante de 90 grados centígrados durante 5 minutos. Posteriormente viene un enfriamiento, ¿sí?, de la muestra para ver el comportamiento en la etapa 3, donde se desarrolla la máxima viscosidad a consecuencia del cambio de temperatura. Todo esto se hizo con una rotación del sistema a 194 revoluciones por minuto. Para medir los espectros de infrarrojos, las muestras de almidón fueron colocadas sobre el cristal del espectrofotómetro. Utilizamos un espectro TU de Perkin Elmer, ¿sí?, con ATR. Las mediciones se hicieron de 600 a 4000 centímetros a la menos 1 en las longitudes en los números de onda. Y finalmente se calcularon los cambios en el coeficiente de infrarrojo del almidón para los diferentes tiempos de reposo. Bueno. Perdón, doctora, le quedan 5 minutos. Ah, ok, sí, ya casi termino. Los resultados, bueno, aquí los podemos observar en la etapa 1 del calentamiento. Tenemos los gránulos de almidón intactos. Va a haber un desarrollo primero de la viscosidad. En la etapa 2 del proceso, el isotérmico, aquí observamos cómo los gránulos de almidón ya tienen un hinchamiento y
Finalmente, en la etapa 3, aquí observamos que ya hay una explosión de los gránulos de almidón. Es importante hacer notar que aquí las muestras que tienen, la muestra del maíz, y en comparación con la que tiene ya un tratamiento largo de 7 horas, pues manifiesta cambios importantes en el desarrollo de la viscosidad, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos lo que sería la temperatura inicial de gelatinización. Es la temperatura a la cual el almidón comienza a perder su ordenamiento, como ya les había explicado. Luego va a haber una temperatura de pico aquí, en donde la temperatura de los gránulos de almidón están completamente hidratados, y al final de la etapa 3, la etapa en la cual el gránulo de almidón está completamente desintegrado. Aquí miren, en el punto de inflexión, bueno, aquí observamos cómo se comportan los diferentes, en los diferentes tiempos, y vemos que para el maíz el punto de inflexión es a los casi 1800 segundos, mientras que para 7 horas, que es el tiempo en donde se tuvo mayor exposición a la temperatura, fue de 1300. Finalmente, aquí observamos la viscosidad final. Lo que podemos ver es que cuando tenemos mayor tiempo de proceso, las viscosidades son más bajas en comparación con tiempos más cortos. Y bueno, el maíz original se fue hasta 4500. Entonces, esto nos da una idea de cuánto es el tiempo necesario para o adecuado para tener las muestras en calor. Bueno, aquí observamos las bandas principales para el almidón. A 1015 tenemos la flexión y la interacción del grupo COH. Luego, en el estiramiento a 1150 de los grupos CO, ¿sí?, el comportamiento, las amidas aparecen a los 1643. Cuando es muy pronunciado el pico en el área de las amidas, vamos a tener almidones que están, que no fueron adecuadamente la extracción, y entonces como resultado tenemos proteínas todavía en el medio. Estiramiento a los 2920 tenemos el estiramiento de los grupos CH, y a los 3293 la vibración de los grupos OH. Bueno, las condiciones de procesamiento como temperatura, humedad, presión, tienen tiempo, impactan directamente en las características de los productos. La presencia de otros compuestos como sales, lípidos y azúcares y proteínas, las grasas, interfieren en el proceso de gelatinización de los gránulos, y entonces van a dar a ofrecer una barrera al agua. Ya, como ya lo había dicho, los cambios más significativos se encontraron para las muestras con mayor tratamiento térmico. En la gelatinización se manifiesta en el desprendimiento de la matriz proteica de los gránulos de almidón, así como los cuerpos grasos que se localizan por todas partes, también promueven el rompimiento de la matriz que embebe cada componente. Los grupos funcionales característicos identificados fueron la vibración del OH a 3650, la vibración del grupo CH2 a 2947, y también se identificó el grupo OH a 1690, que corresponden a la flexión del agua. Por último, la vibración molecular de 1413 a 705, como les había dicho, que representa la huella, esta es la huella digital de los almidones. Pues muchas gracias. Bien. Nuevamente agradecemos a la doctora María de los Ángeles Cornejo por esta interesante ponencia, en la cual pues nos muestra las bondades del proceso de viscosidad en los almidones. Pasamos a la serie de preguntas, que no veo alguna por aquí, ¿verdad? Pues. Bueno, si no hay preguntas, yo nada más les quiero hacer notar que los almidones están presentes en todos los alimentos,
que no podemos vivir sin los almidones, todos los alimentos que nosotros elaboramos en casa o que necesitamos, que compramos en cualquier establecimiento, ya sean tortillas, ya sean totopos, ya sean tostadas, ya sean algunos geles, incluso se utiliza como espesante en yogures, en toda la parte de la industria de alimentos. Es importante el conocimiento de este polímero porque nos va a ayudar a saber cuáles son las condiciones de proceso primeramente y cómo tratarlos posteriormente en la conservación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor.